noches, audiencia. Me encuentro contra los gemelos Diablo 1 y 2. ¿Qué pueden decir ahora con este gran espectáculo que brindaron esta noche, aunque no fueron equipo, que siempre nos tienen a la espera o con gran intención de verlos juntos, siempre que los dos son el uno para el otro y dan buen espectáculo? Mira, como lo hemos estado comentando con todas las redes sociales, en televisión, con los comentaristas, traemos un pique muy fuerte con el Espectro Junior y el hijo del Espectro Junior, porque el Espectro Junior, donde quiera, anda de metiche queriéndonos ganar. Y aquí ya le vamos a poner un alto, porque ya lo reté, máscara contra cabellera, y a su muchacho, máscara contra máscara. El gemelo, el 2 y el 1. O sea, ya está hecho, ya está. Es un hecho. Y próximamente a todos ustedes los vamos a invitar a la rueda de prensa. Por favor, me dejen sus datos y para invitarlos. Miren, aquí nos están confirmando que va a haber un máscara contra cabellera y máscara contra máscara, gemelos contra espectros. Entonces va a ser una batalla muy impresionante, ya que los legados tan importantes como ellos en la lucha se van a encontrar en un ring para definir el futuro de sus carreras, probablemente. Así es, vamos a demostrarles cómo es cómo se hace, porque no se vale que esté metiéndose a cada rato el Espectro Junior, metiendo sus mañas. Y como lo preguntaste, posiblemente la gente nos quiere ver juntos, y es un orgullo para nosotros luchar por separados, juntos. Estamos preparados por luchar de la mano con quien sea y contra quien sea, ¿vale? Muy pronto, promotores son los que acomodan el cartel, pero si nos ven juntos, ahí estamos los Diablos siempre. ¿Y cómo se sienten hoy con este gran espectáculo que nos brindaron? Pues mira, más que nada la gente es muy amable, muy hermosa, se abrió a nosotros, nosotros nos debemos a ustedes y pues estamos ahí. Muchas gracias por este gran evento. Y seguro tendrán mucho éxito. Muchas gracias, gemelos Diablo, ustedes son los mejores. Así es, muchas gracias, te agradezco mucho y ahí estamos.